El príncipe Harry y Meghan Markle mantuvieron sus títulos ducales, pero se les prohibió usar su estilo SAR después de renunciar como miembros de la realeza. El príncipe Harry y Meghan Markle no renunciarán a sus títulos, pero el rey deberá quitarlos directamente, según el autor real Christopher Andersen. El duque de Sussex sugirió que la pareja no tiene intención de renunciar a sus roles, insinuando que el cambio no ayudaría a resolver sus dudas con la familia real. Según las reglas actuales, el rey Carlos III necesitaría que los parlamentarios impulsen una nueva legislación en el Parlamento antes de que pueda hacer que el título de Sussex vuelva a la corona. Andersen dijo, no puede renunciar a ellos, se los van a tener que quitar. Creo que en realidad les encantaría aferrarse a ellos. Cuando él dice que quiere reparar su relación con su padre y su hermano, supongo que en algún nivel lo hace. Él piensa que es posible, pero esto podría estar en la misma categoría que su pensamiento mágico sobre que su madre aún está viva. Le dijo a US Weekly, no creo que ninguna persona racional pueda ver esto y pensar que se dirige hacia algún tipo de reconciliación. El futuro de los títulos del príncipe Harry y Meghan Markle ha vuelto a ser cuestionado tras el lanzamiento de las memorias del duque, Spare. La difunta reina le regaló el título de duque de Sussex a su nieto tras su matrimonio con Meghan en 2018. También recibió los títulos adicionales de conde de Dumbarton y barón de Kilkeel. En virtud de su matrimonio con Harry, Meghan Markle obtuvo automáticamente el derecho a usar los títulos de duquesa de Sussex, condesa de Dumbarton y baronesa de Kilkeel. La pregunta sobre el título surgió luego de la decisión de la pareja de renunciar a los roles principales de la realeza a principios de 2020. Pero la legislación relacionada con la eliminación de títulos reales se ha mantenido sin cambios durante más de 100 años y fue diseñada especialmente para eliminar títulos de pares de ascendencia alemana que tomaron las armas contra el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial.